En otros asuntos, un incidente en la frontera entre México y Estados Unidos, protagonizado por soldados mexicanos y elementos de la Guardia Nacional de la Unión Americana, desató confusión e intercambio de declaraciones oficiales este miércoles. El pasado 13 de abril, un grupo de soldados mexicanos desarmaron a dos militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos en las inmediaciones de la frontera entre McAllen, Texas y el poblado de Loma Blanca, Ciudad Juárez. Según el reporte, los militares norteamericanos se encontraban en una unidad sin identificación al sur del muro fronterizo, aún en territorio norteamericano. Debido a lo seco del río, los uniformados mexicanos ingresaron. Al ser superados en número, accedieron a una revisión, despojándolos de sus armas, las cuales después de la incursión dejaron en la misma camioneta. La acción de los elementos del ejército mexicano ha causado molestia en el presidente de Estados Unidos, ya que en este sector es muy clara la división entre México y Estados Unidos. El hecho causó reacciones esta mañana entre los presidentes de ambos países. La zona es vigilada esporádicamente por militares de ambas naciones, además de elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que conocen la zona. Los militares mexicanos que desconocen los límites vieron un riesgo al ver los soldados armados al sur del muro, el cual en muchas zonas no marca un límite fronterizo. Para Imagen, Salvador Gómez.